adelante, la izquierda adelante, la izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno, bueno. Quedarse parado, no quedarse parado. Bueno, 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 vete llamando a la izquierda adelante. Que no son fáciles de manejar. Más a la izquierda adelante. 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 No anda de frente, no anda de frente. No anda de frente. Más a la izquierda adelante. No anda de frente. Más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante, Fernando. Más a la izquierda adelante. 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 Bueno, bueno, bueno. Un poquito más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. ¿Vale? Bueno. Bueno, venga de frente poco a poco. Izquierda adelante un poco, la izquierda adelante. Izquierda adelante. Bueno. Izquierda adelante. Bueno, dale un poco más de paso. Izquierda adelante. Derecha adelante. Bueno, 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 la llamada corta. Izquierda adelante, izquierda adelante, izquierda adelante, izquierda adelante. Bueno, bueno, bueno. Así, así. Llámate a la derecha adelante un poquito. Más a la derecha adelante. Bueno. Un poquito más a la derecha adelante. Bueno. Bueno, pararse ahí.
venga de frente poco a poco. Izquierda adelante. Bueno. Un poquito más a la izquierda adelante. Bueno. Dale un poco más de paso. Izquierda adelante. Bueno, bueno. Izquierda adelante. Bueno. Su. Bueno, bueno. Ya más corta, ¿eh? Izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Bueno. Izquierda adelante un poco más. Bueno, bueno. Izquierda adelante. Bueno, bueno, bueno. La llamada corta. Jesús. Bueno. Izquierda adelante. Bueno. Llamada corta. Izquierda adelante. Mal izquierda adelante. Bueno. Izquierda adelante. Jesús, aguántate, Jesús. A la izquierda atrás. Bueno. Venga de frente. Thank you.
arrancar. Thank you.
De frente poco a poco. Le mando un poco a la izquierda adelante, Fernando. Bueno, bueno. Derecha adelante. Bueno, bueno. Vamos a andar un poquito de frente. Vamos a andar de frente. Siempre andando, siempre andando. Corre. Sigue llamándote, Jesús. Sigue llamando. A la derecha adelante. Sigue llamando. Bueno, bueno. La llamada cortita. Sigue llamando. Sigue. Sigue llevándote tú. Bueno, bueno, andando, andando, andando. Bueno, bueno. Quédate frente. Fernando. Dale un poco más de paso. Fernando. Fernando.
Bueno, bueno. ¿Tú? Bueno. ¿Fernando? Bueno, bueno, bueno. La llama corta, la llama corta. Irse aguantando. Irse aguantando. Estoy llamando a la izquierda adelante. Tal como va. Más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Sí, tal como va, tal como va. Más a la izquierda adelante. 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 Bueno. Venga de frente. Vámonos. De frente. Derecha adelante, la derecha adelante. Bueno. Dime, chico. Ahora le voy a preguntar a Jesús Niño, que lo tengo enfrente, cuando pueda le hablo y te lo consigo. Ahí vamos a la cámara, ¿no? Corazón de Cristo, enséñanos la lección suprema de tu pasión, el amor a los hombres por ti. Que sintamos las luces de nuestro prójimo como nuestra, que te veamos caminar a nuestro lado en el pobre, en el triste, en el abandonado. Concédenos un día, por tu intercesión y la de nuestra Madre y Señora de la Merced, podamos oírme tus labios. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y también me visitaste. Venid, bendito de mi Padre, a poseer el reino que os tengo preparado. Así sea. Jesús es condenado a muerte. Un veredicto que cuando se emite tiene algo de definitivo, culpable, le dicen a Jesús. Lo condenan a muerte. Y lo es, culpable, de amar sin condiciones, de proclamar una bienaventuranza que dejan a los débiles cargados de esperanza, pero inquietan a quienes construyen su seguridad sobre el poder o la violencia. Culpable de tratar bien a los maltratados. Culpable de decir verdades difíciles por mostrar un rostro de Dios que desborda a quienes quieren domesticarlo y encerrarlo en ideas encorsetadas. Culpable de agacharse a lavar los pies de los otros en lugar de esperar a que siga vigente el orden lógico de las cosas. Sí, todos somos culpables de algo en la vida, o al menos responsables. Decidimos cómo queremos vivir, elegimos una lógica. Proclamamos con nuestras palabras y sobre todo con nuestros hechos unas verdades. Eso nos llevará a ser bien o mal visto. Las decisiones de cada uno tienen consecuencias en la vida propia y en la vida de los de nosotros. Ojalá nos atreviéramos a ser culpables de amar a su manera. Porque siempre habrá pensadores de Benedicto.
esto, jueces de vida, destructores, serviles, defensores ciegos de privilegios e injusticia, decididos a etiquetar, marcar y condenar a quien se salga de sus expectativas, categorías y seguridades. Jesús carga con la cruz. Ahí está Jesús, carga con un madero, camina con dificultad, lleva un peso difícil, no puede andar de hielo. El madero de ahora es el resultado de las decisiones que tomó antes. La decisión primera de echarse al camino, de anunciar a un Dios diferente, de sentarse a los tocados, de celebrar con júbilo la vida. La decisión posterior de seguir cuando la persona se toca vida. La decisión última de no ir en el huerto cuando pareció presentarse la oportunidad de dar un paso atrás. Ahora toca llevar la luz. Como tantas personas que llevan su vida a cuesta, como quienes han tomado decisiones que tienen sentido, aunque a veces impliquen esfuerzo o un sacrificio no siempre pasa. Nuestra cruz existe. Pequeños o grandes compromisos que conllevan costes personales y vitales, cargas de las que a veces uno preferiría desentenderse. Esfuerzo, rutina, denuncia, servicio, tiempo entregado. Consecuencias no deseadas de opciones necesarias. Cargar con la cruz y tomar en serio la vida, sin pretender quedarse solo con la parte liviana. Es permanecer también cuando los motivos parecen difuminarse. Es decidir centrarse en la realidad, eligiendo el camino de la hondura y no la levedad de la superficie. Jesús cae por primera vez. Caer porque no se puede, no se aguanta o no se sabe seguir. Jesús no es omnipotente. Dios se ha hecho humano. Humano con toda la limitación y debilidad de los seres humanos. Humano y por ello mismo vulnerable, frágil, limitado. Duelen los golpes recibidos. Se acumula el agotamiento. Cada paso cuesta más que el anterior. Pesa el madero sobre la espalda. Y aunque uno sepa que tiene sentido llevarlo, aunque permanezcan los motivos, se agotan las fuerzas, las piernas no resisten, falta el aliento, o tropieza en un nivel del camino y cae. Como caen tantas personas que se llevan golpes innecesarios, padres y madres mal amados por sus hijos, pero que no por ello van a dejar de quererlo. Personas que optando por el Evangelio, sin embargo, se ven sacudidas por la duda en esas noches oscuras en las que parece perderse el horizonte y apagarse el fuego que un día nos ardió dentro. Gente que se compromete con otra gente y que, sin embargo, no es correspondida. Hombres o mujeres que quieren ser generosos, pero se descubren zarandeados por la flaqueza en algunos momentos de su vida. ¿Quién no se ha visto incapaz en algún momento de llevar con serenidad lo que toca? Te golpea las circunstancias, el mal amor, lo injusto, el fracaso que no esperaba, la crítica implacable de quienes no entienden la buena noticia. Te duelen las palabras mordaces, las risas crueles, las decepciones y abandono, o te ciega y te hace tropezar tu propia obsesión. El caso es que caes en ocasiones, vencido por tu propia inconsistencia, por tu fragilidad, por tu falta de fuerza, y la caída es llanto, es silencio impotente, es ganas de rendirte, es enfado o desesperación, es la pregunta angustiada de quien no sabe por dónde seguir. Todo eso ocurre, pero no te rindas, te levantas, te lucha. ¿Acaso no es eso también la vida? Ayuda a llevar a Jesús la cruz. Jesús no puede seguir así. El peso del madero es demasiado. Cada paso es una tortura. Las fuerzas cada vez son menos. Comprende que no va a llegar. Será el final. Justo en ese momento, cuando parece que va a rendirse, la presión cede. Su carga parece un poco más liviana. Mira hacia un lado y a gente que junto a él se ha colocado un hombre a quien no conoce. Le mira. Quiere murmurar una palabra de agradecimiento, pero apenas consigue sanar un poquito. Algo falta esa mirada para advertir los ojos del otro en pasión, deseo de ayudar. Y que esos ojos empiecen a
poco. La derecha adelante. Bueno. Bueno. La derecha adelante un poquito. Bueno. Bueno. Jorge, tócalo un poquito. Tócalo un poquito. Bueno, bueno. Tócalo un poquito más. Bueno. Tal como vais, tal como vais. Bien, bien. Tal como va, tal como va. Sí, señores, así. Llamando a la izquierda adelante, siempre andando, sin correr, sin correr. Un poquito más de frente, Jorge. Izquierda adelante. Bueno, bueno, sin correr. Bueno, de frente un poco, Jorge, llámate un poquito. Jorge, llámate, 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 Jorge. Ahí, ahí, sin correr, bueno, bueno. Bueno, 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 aguantarse un poquito. La derecha adelante un poco. Bueno. Bueno, venga de frente. Vamos a seguir. Jorge, Jorge, bueno, bueno, la llamada corta, ¿eh? Bueno, no corre, está aguantando un poquito, no quedarse parado, no quedarse parado, estoy llamando a la izquierda adelante, poco a poco, poco a poco, bueno, 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 menos, menos, Jorge, menos. Un poquito de frente. Vamos a un poquito de frente, Luis. Ahí, ahí. Jorge. Bueno, bueno. Menos, menos, Jorge, menos. Un poquito de frente, Luis. Ahí, ahí, señores. Bien trabajado. Aguántate, aguántate, Jorge. Sí. Sigue un poquito de frente, Luis. Llámate un poquito, Jorge. Bueno. Un poquito más. Bueno. Un poquito más. Bueno, Jorge, bien. Un poquito más. Bueno. Bueno, bueno. Un poquito más, Jorge. Un poquito más. Bueno, venga de frente. La derecha adelante. La derecha adelante. Más la derecha adelante. ¿Qué estás llevando, Luis? Más la derecha adelante. Más la derecha adelante. Más, Luis. Más la derecha adelante, Luis. Hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Más la derecha adelante. A la derecha lado. A la derecha lado. A la derecha lado. Bueno, bueno. Venga de frente. Jorge. A derecha adelante un poco. A derecha adelante. A la derecha lado. A la derecha lado. A la derecha lado. Bueno. Venga de frente. Venga de frente.